Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos un nuevo programa y iniciamos también una nueva fase de la cuarentena. De cara a un mes de junio que aparentemente va a transcurrir casi en las mismas circunstancias que hasta acá, con algunas flexibilizaciones a nivel local, nosotros seguimos, por supuesto, tomando todos los recaudos, pero también salimos en busca de historias motivadoras, ¿no? De gente que nos traiga testimonios que aporten un poco de buena energía a esta situación que, por supuesto, se nos está haciendo difícil a todos, así que tomando todas las precauciones y con el barbijo que está aquí, pero que nos sacamos un poco para la entrevista manteniendo las distancias porque si no se hace muy complicado dialogar, vamos a compartir una hermosa historia de vida de una mujer que personalmente admiro mucho y que es una gran amiga de Charlas de Café, que es la señora Cecilia Pozzoli. Así que bienvenida a Charlas de Café y gracias por recibirnos en este paso fugaz por la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Y muy lindas tus palabras. Bueno, sí, y todavía recién comenzamos, Ceci. Bueno, siempre te hemos tenido en charlas en tu rol de titular de este hermoso espacio que es Body Care, hablándonos de lo que tiene que ver con tips de bellezas, de cuidado y demás. Hoy venimos más en busca de tu historia, ¿no? De una historia que yo personalmente conozco, que sigo, que me gusta. Una historia de una mujer que se supo reinventar, ¿no? Que supo dar un volantazo con su vida, irse a apostar por una nueva vida en Capital, también conocer el amor, incursionar en nuevas facetas como lo que tiene que ver con la actuación. ¿En qué momento hiciste ese clic, ese viraje, ese sí? Cuántas cosas, es verdad. ¿En qué momento? Y bueno, no sé, uno va teniendo adentro motivaciones, ganas, inspiraciones, momentos, vas teniendo posibilidades e imposibilidades. Así que bueno, no es que decís, bueno, a partir de tal fecha voy a hacer tal o cual cosa. Va surgiendo. Y va surgiendo también un crecimiento interior y un propósito de querer hacerlo, y a eso me aboqué durante mucho tiempo. Nunca fui a psicólogos, pero sí he leído mucho, muchos libros, historias, autoayudas, y bueno, sacando lo positivo de todo eso y crecer en eso. Y tener como base siempre el amor de lo que haya, de lo que tengamos, el amor a los hijos principalmente, el amor al negocio. Para mí Body Care es una pasión, es como un hijo más, porque siempre está creciendo y siempre necesita, y tiene momentos en que lo puedo dejar un poco, pero siempre estoy atenta. Por eso, bueno, pude, llegado a ese momento de que mi negocio estaba bien, mis hijos estaban bien, mi madre estaba bien, y bueno, ¿qué me faltaba? Crecer yo. Bien, nada más y nada menos, ¿no? Estaban todos bien, pero había que ir por vos. Exactamente. Entonces digo, bueno, es la oportunidad de poder irme a hacer algo que desde chica, desde niña, lo quería hacer. Y es, bueno, volver a reflotar ese niño interior que todos tenemos y que yo creo que es fundamental. El que tiene la data importante, ¿no? El que tiene la data. A ver, ¿qué es lo que querías hacer cuando eras chico? ¿Estás haciendo eso? ¿Está contento tu niño interior? Y bueno, mi niña quería ser actriz. Desde chica siempre quise ser actriz y mis padres no me dejaban porque decían que era peligroso, que era, bueno, todo lo que... Además de que ibas a vivir, ¿no? Claro. Pero, bueno, sí, yo de chica recortaba los anteojitos, Villiquen, ahí te doy dando mi edad, y que había castings, y se los daba a mi madre para que me los mande por correo. Obviamente nunca me lo mandaron. Hoy, a los 55 años, estoy haciendo casting para hacer obras, publicidades. Bueno, ahora se cortó todo por esto, pero hace 3 años que estoy estudiando teatro en Buenos Aires, me fui a vivir allá, y estoy muy feliz con eso. ¿Hiciste tu obra, digamos, con un grupo de amigas? Contame un poquito de esa experiencia. Sí. Bueno, es el cuarto año que estoy estudiando teatro en el Camarín de las Musas con Sebastián Mogordoy, que es un profe muy groso, divino. Y también el año pasado empecé con Julio Chávez. Así que estoy en dos escuelas. Más y nada menos. Qué buena experiencia. Sí. Muy buena. Con Julio Chávez, bueno, tuve que hacer toda una... Gracias a que ha habido 3 años a otro lugar, te hacen una entrevista y bueno, pude ingresar. Estoy con profesores de Julio Chávez y todos los lunes con Julio también. Así que una experiencia increíble. Maravillosa. Increíble. Maravillosa.
Muy, muy bueno. ¿Cómo fueron esas primeras sensaciones corporales de pisar el escenario y empezar a experimentar eso? Era una sensación, era como que yo sabía que tenía que estar ahí, era mi lugar, era mi lugar. Y bueno, y empezamos a hacer una presentación para fin de año. Bueno, primero, bueno, todos los que estudiamos las escenas, esto, el otro bárbaro. Y ya después el primer año hicimos como una clase abierta al público. El segundo año hicimos pequeñas escenas. Y el tercer año hicimos una, casi una obra, se llama un semi-montado, que es Rotas, se llamaba, y éramos 5 mujeres, 4 mujeres grandes, que éramos compañeras de colegio, y una chica más joven, que era la hija de una de ellas, que había fallecido. Y nos encontrábamos todas en un pueblito, que era Nicanor Artamendi, y nosotras nos habíamos ido, solamente una había quedado en el pueblo y era la esposa del intendente. Y el resto nos habíamos ido. Y volver a ese lugar con todo lo que significaba las diferencias, las cosas, los encuentros, los sentimientos, la muerte. Bueno, una historia que hicimos una pequeña escena y ahora da para seguirla, así que estamos en eso. Qué hermosa. Bueno, ¿y cómo es ahora la nueva Cecilia, ¿no? La Cecilia que se permitió cumplir esta situación, que también sigue sosteniendo el comercio, porque a mí lo que me gusta de vos es cómo se engranan tus diferentes partes. No es que dijiste, bueno, no, yo ahora me ocupo de mí, chicos, fíjense cómo se arreglan. Y, o sea, seguís teniendo una gran capacidad de... Sos una mujer empresaria también, ¿no? Porque Body funciona sin vos y para mí eso es clave. Habla de un buen negocio, un negocio que se supo ir construyendo para que sin que la cabeza esté, siga siendo lo que es, ¿no? Y delegar, una capacidad de delegar importante. Claro, exactamente. Eso es lo que desarrollé y que pude lograr después de muchas pruebas y errores también. Pero bueno, ahora hay un equipo que me respalda muy bien. Yo sé delegar y sé confiar. Y bueno, tuve muy buenas respuestas a eso. Y otra cosa es la informática, o sea, con una computadora las estoy viendo, estamos charlando, estamos en contacto continuamente, todas las planillas las tengo en el teléfono, veo todo lo que va pasando, me doy cuenta ya de ojito ahora. Claro. Pero siempre es un placer volver. Siempre es un placer volver a Bodycare. Me ilumina la cara cuando entras. Creo que me encanta. Entro, abro esa puerta y ya siento los aromas, el olorcito, los ruidos de las máquinas que ya me los conozco de memoria. Y bueno, y ver a las chicas que están contentas y me reciben con cariño también, que eso no es poca cosa, que reciban a la jefa con cariño. Es que ya somos socias prácticamente. Y este lugar deja también rastros de lo que tiene que ver con este proceso por el que vos vas pasando, ¿no? Yo vengo acá y amo encontrarme con los libros, ¿no? Que siempre hay libros nuevos que tienen que ver también, me imagino, con tus lecturas, con tus aprendizajes. Y sí, sí, sí. Es parte de... Porque uno sale a la búsqueda, ¿no? De crecer personalmente, pero también está bueno poder dar. Y siempre pensé que yo no estaba para eso, pero de a poco te vas dando cuenta, sí, que uno va dejando, sí, va dejando sus aprendizajes y compartirlos y que se expanda, está buenísimo. Otro gran logro y otra de las cuestiones que a mí también me genera mucha admiración en vos es esa capacidad de reinventarte en el amor que te permitiste y que es una historia muy linda. De hecho, venís de compartir un hermoso romance en cuarentena, ¿no? Porque te encontró la cuarentena conviviendo sin querer. Contame un poquito de esa historia. Bueno, sí, tengo una linda historia ahí. Después de varios años sin amores o con amores que no correspondidos de una manera u otra, el año pasado llega un compañero mío de colegio, de Punta Alta, que es geólogo, que es un divino, y nada, vino a Buenos Aires para hacer un congreso de minería, y nos encontramos, me llamó para almorzar, cafecito, esto, bueno, un par de veces nos encontramos así, y un día, un martes, a las 11 de la mañana, tomando un café, en Café Cortázar, yo no me esperaba nada de él porque vive en Puerto Madryn, yo en Buenos Aires, yo quiero ser actriz, estoy en Buenos Aires, tengo a mis hijos, él en Puerto Madryn, geólogo, nada que ver, pero nos divertíamos mucho charlando. Y un día a las 11 de la mañana, sin previo aviso, me declara su amor. No. Sin que hubiera pasado nunca nada, ¿entendés? Una declaración de amor como las de antes. Yo digo, ¿qué está pasando?
Esto no lo leí en ningún libro. Claro. No sé cómo se responde, no estaba en el guión esta parte. Claro. La salteé. ¿Y qué le respondiste? Y le dije que no por la distancia y el tiempo. Estamos a 2 horas, me dijo. Claro. Claro, un avión. Estamos a 2 horas. Y bueno, me vio dudar y me dice, ¿me dejas robarte un beso? Ahí en el café. Y bueno, me dio un beso y fue una cosa que digo, qué lindo. Y no pensé, no sé. Y me dijo, vamos a intentarlo. Uh-huh. Bueno. Y ahí, ¿cuándo que lo intentan? Un año ya. No, bien. Un año ya. Y bueno, ahora para la cuarentena fue, sí, bueno, aparte fue algo muy lindo porque al mes y medio nos fuimos de viaje, que también uh-huh. fue una experiencia. Pero viste, también, es como cuando fui a teatro, o sea, yo quería eso. Yo quería amar y ser amada. Quería intencionaste. Quería una pareja de confianza, quería mucho amor, quería una persona buena. Bueno, y es, no sé, la ley de atracción, el estar predispuestos, que llegue el momento, y nada, buenísimo. Y sí, la cuarentena nos agarró, que fui por 10 días y terminé 64 días. ¿Qué tal la convivencia? Porque una cosa es el amor a distancia y otra cosa es compartir 64 días con una persona. Pero bueno, ustedes están ahí como en la primera fase, pero ¿cómo se vieron en esa foto? Claro, nunca la idea era de convivir. Entonces, no estaba en el libreto. Los planes. No estaba en el libreto convivir. Pero, bueno, fue muy romántico. Muy lindo, muy romántico. Levantarse en las mañanas, aparte era marzo, unas mañanas hermosas en Puerto Madryn, que es un cielo todo tan despejado, muy lindo, un hermoso patio, desayuno en el patio, los mates, las cosas típicas, tortas galesas, porque él viene de una descendencia de familia galesa, y bueno, eso todo muy lindo, y ya al día 50, cada cual se levantó por su lado a desayunar. Ya era en un matrimonio de 20 años. Déjame dormir un ratito más, vos andá a trabajar, yo desayuno después. Claro, pero bueno, porque es cierto, y nos reímos de eso, porque al principio él me acompañaba en todo lo que a mí me gustaba. Por ejemplo, se miró todas las obras de teatro online que había. Claro. Y yo me miraba el National Geographic y no sé qué más cosas que él miraba. Hasta que también en un momento, bueno, hoy vamos a... Cada uno hace lo suyo. Y está bien y es parte del amor eso también, ¿no? Claro. Como decir, bueno, hasta acá. Podemos ser cada uno por su lado y después querernos un poco. Y después, ¿quién elige? ¿Hoy elegís vos o elegís claro. yo? Porque, una negociación permanente. Sí. Bien. Pero lindo. Estuvo muy lindo hasta que, bueno, extrañé mucho a mis hijos y mis cosas. Y mi hijo Agustín, otro acto de amor. Sí, fuiste abuela hace muy poquito. Sí. Muchas experiencias nuevas. También. No, ser abuela increíble. No, pero te contaba esto que cuando no me podía volver porque no había avión, no había transporte. Entonces le dije a mi hijo Agustín y se hizo 1.500 kilómetros en el día y me fue a buscar y me trajo. Y ahí vi a mi nieta que cuando yo me fui tenía un mes y ahora tiene 3 meses y medio. Así que, no, es increíble. Es una otra... Me empezó a mirar porque cuando me fui, nada, era un bebito. Y ahora me mira, no sabes la emoción que es. Es mucho amor, hay mucho amor. Muy bien. Pero Susi, a mí lo que me gusta de compartir esta historia con la gente es el mensaje de alguien a quien le llegaron un montón de cosas lindas que como vos decís, intencionó previamente. Porque a veces uno mira desde afuera historias que admira y dice, bueno, ella tuvo suerte. Y la suerte es amiga de la acción, dice una canción, ¿no? Entonces, ¿qué le decís vos a esas mujeres que tal vez están en un momento en el que tienen ganas de reinventar su vida? Tal vez algunas cosas como vos y tal vez otras, porque todos tenemos deseos muy singulares. Y no se animan, ¿no? Por un montón de cuestiones que ya sabemos. Vos que te animaste y estás del otro lado de la vereda. Bueno, yo, por supuesto, y como todo el mundo, tengo muchas historias tristes o dolorosas, muchas pérdidas, pero no... no hay que enfocarse solamente en eso. Y como, no sé, también yo digo que hay tiempos para dejar que las cosas pasen, dejar fluir, esperar, y hay tiempos para hacer que las cosas pasen. Claro. Y entonces ahí tenés que accionar. Y bueno, es una mezcla de todo eso, ¿no? De buenas... Primero, saber qué es lo que querés.
tener una intención, unas ganas, un propósito y bueno, buscarlo de la mejor forma posible. Y siempre, siempre buscando el amor. En donde estés, compartir buenos momentos, buena alegría, bueno, y más en esta época de cuarentena, no sé, lo que se pueda compartir y agradecer y estar. Y entre desarrollos tenemos la suerte de que estamos muy bien, muy bien. Así que retomar la actividad, tomando todos los recaudos. Acá contame un poquito, como para finalizar, cómo está siendo aquí la dinámica de Body, además preparándose para el Día del Padre con una propuesta muy interesante, ¿no? Regalarle una experiencia a papá para que se relaje de esta cuarentena. Sí, bueno, primero, un poco asombrada por esta historia de vida, ¿no? Porque me la sacamos, te la robamos. Bueno, pero está bueno. Y sí, aquí en Body empezamos a trabajar gracias a que en la Cámara Económica, bueno, se hizo una reunión con todas las personas de esta actividad, de la estética, y armamos un protocolo bien estricto que lo estamos llevando a cabo, y por supuesto. Y bueno, la gente confió y necesitó hacerse los tratamientos y las cosas que venía haciendo, y estamos trabajando muy bien en base a esos protocolos y actividades que necesitamos realizar para estar bien. Muy bien, perfecto. Para el Día del Padre, sí, estamos haciendo, por supuesto, vouchers, o sea, se están regalando, porque es buenísima realmente la época para poder venir y hacerse un mimo, un masaje. Los masajes estamos haciendo con unas esencias, unos óleos divinos, uno que son de Harmonic, otro de, bueno, de 31 óleos y aromas esenciales que son de mucho bienestar. Y bueno, nos estamos ayornando en masajes. Algunos son express, por ejemplo, otro día vinieron unas chicas de acá a la vuelta que estaban trabajando y yo les ofrecí, primero de regalo y después por ahí lo van a tomar como un hábito, masajes de 30 minutos, ajá, que salen de su trabajo, vienen un ratito y siguen trabajando. La dueña del negocio les dio la autorización para que vengan a hacerse ese mimito, está bueno. Pero como eso, como un regalo a todo lo que estamos soportando y aguantando en estas épocas de pandemia que no son los mejores, claro. Ceci, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros y por abrirte y también compartir tu historia para tantísima gente que nos está viendo y tal vez le puedan resonar estas palabras y tu experiencia. Bueno, muchas gracias y un placer tenerte siempre con nosotras. Bueno, y así entonces, Cecilia Pozzoli, por Charlas de Café, una hermosa historia de vida que teníamos ganas de compartir junto a ustedes, pero tenemos mucho más. Recuerden que se viene el Día del Padre, que también hay muy buenas opciones en Artesanías El Yunque, que tiene cuchillos artesanales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los artículos para preparar asados y parrillas, que es una de las actividades favoritas de papá, y pueden pasar por ahí en sus dos direcciones.